aplausos y muy buenas noches. Abuelo, póngase en el pulmotor porque ya vienen las gatitas. ¿Así le miau a la cámara esa? ¿Miau? ¿Quién fuera bofe? A esta gatita, ¿sabe cómo le dicen? Whisky importado. Porque solo se destapa para los amigos. ¡No es fino! ¡Este es fino, fino, fino! Jorge, ¿por qué en vez de hacer chistes sobre nosotras, no haces chistes sobre gatitas auténticas? ¿Cómo no? Ahora voy a contar. A ver. Había dos gatitas que estaban en la dulce espera en la maternidad. Sí. Una gata con una zapán bien grande. Y una le dice a la otra, ojalá que mis gatitos sean como el padre, que es un gato color blanco, con ojos almendrados de color caramelo y unos bigotes largos, enormes. ¡Ay, qué lindo! ¿Y el suyo? ¿Los suyos cómo quieren que sean, señora? ¿Y qué le contestó la otra gatita? No sé, porque en ese momento estaba con la cabeza dentro de un tacho. ¡Oh! ¡No es fino! Ella también quiere saber cuándo pagan. Ella no pregunta cuándo pagan, sino cuánto pagan. Le dicen tarjeta de crédito porque la usan los ejecutivos nada más. Vos tenés cara como de preguntarme alguna adivinanza. Sí. Sí, sí. ¿Viste? ¿Usted no sabe qué le dijo una manzana a la otra? ¿Una manzana a la otra? No, no sé. ¿Qué le dijo? No me diga que no sabe. No. ¿Qué le dijo? Nada, porque no hablan. Vamos a dejarlo como que no me dijiste nada. Yo te voy a hacer te voy a contar un cuento. A ver. Un lápiz se encuentra con otro y le dice, ¿sabes que me estoy afilando una mina? ¿Y qué tal está tu novia? Hice una pinturita. ¡No es fino! Cuando salgo a barrer la vereda, se acerca en panalla y me dice... Esto no es una vereda. Esto es un chiquero. Los perros de todo el barrio tienen que venir acá, señora. ¿Qué es esto? ¿Vieron que ponen en la puerta de los baños el muñeco de la señora del señor? Acá pongan el muñeco de un perro, acá. Esto es un asco. Señor intendente, tenga en cuenta que yo soy una mujer. Imponga la pelela canina. Porque es terrible.
Acá, ya donde salgo yo hay una perra. Parece el club de las patas levantadas. Después la gente mayor que no ve bien pisa y patina. No, hay que tener un poco más de cuidado. Por lo menos, qué sé yo, un canuto, algo, una lapicera. No importa que el perro sufra, pero yo no quiero tener tampoco... El otro día vino un perro que no sé de dónde... Habrá probado toda la vereda y se quedó con esta. Estaba así, me miraba con cara de otaria, así. Yo la miré y decía, andate. Y él me decía, espera un poquito. No, el perro ese parecía que venía de un banquete porque dijo... Mire, señor intendente, lo que habrá dejado... Que vino un borracho y me dijo, ¿a qué hora lo llevan? La gente pasaba, se sacaba el sombrero así. La gente no va caminando, mirando al suelo para ver si se encuentra algo. Es esquivando. Yo no sé, pero dentro de un tiempo, como esto siga así, vamos a sacar los mejores centrofobas. Con una centrofoba. Otra que Angelito Rojas. Yo quisiera saber, pero mire lo que es eso. Bueno, ese debe ser un perro romántico o de alguna familia bien, porque lo hizo en forma de violín. Quedó muy bien. Porque hay perros que son prolijos, otros lo hacen con un repulgue para arriba. Tipo... Tipo pipa de Sherlock Holmes. Hay otros que parece que son perros engañados porque lo dejan en forma de cuernito. Y después está el invariable toscanito. Pero en serio, señor intendente, haga algo. Esta vereda no... Y mire, ahí viene un perro. Vení para acá, te doy una cabeza. Ahí viene la tímida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, bien. ¿Y vos? Bien. ¿A dónde vas? A ver a mi novio. Ah, ¿tenés novio? Sí, nos vamos a casar. ¿Se van a casar? Sí. ¿Ya tenés la plata para los muebles? No tenemos el dinero para los muebles. ¿Y cómo vas a hacer? ¿Dónde puedo vender estos anillos? ¿Dónde? Anda a casa, Juancito, que Juancito paga. ¿Vas a Rivadavia 2769? Ahí te agarra Juancito y te se pone. 69, 27, no te haga la gira como la cabeza. Se lo habrá jugado a la cabeza esto. ¡Cállese, porquería degenerado! ¡Mundicia, basura! ¡Hasta el colmo, tota! ¡Porquería! ¡Respetame como madre! ¡O como argentina! Porota, ¿qué pasa? Tota, ¿qué es? Estoy cansada. Tota, de verdad. Siempre con la grosería. ¡Ese degenerado! ¡El Ali! ¿Eh? ¡El Ali! ¿Lali qué? ¡El Ali! ¡Se llama Ali! ¡Ali! Me dice, adiós, rubia encantadora, hermana de la violeta desbrocha... ¡Tota! ¡Tota!
degenerado, además antiguo. No se usa más botón, se usa cierre relámpago. ¡Ay, derecho! ¿Ese se lo dijo él? ¡Ese! ¿Por qué no me lo decís a mí? No, Tota, no, no, no. Yo te la desabrocho y te doy con el... ¡No! ¡Degenerado! Tota, hacete el vivo conmigo, no con esta señora mayor. No tan mayor, ¿eh? No tan mayor, Tota. Pero ahí me está mirando. No, Tota, es degenerado, es degenerado. ¡Déjelo! Es vicioso. Que me agarre, que me agarre, que haga lo que quiera. No, no, no se deje. ¿Por qué? No se deje, Tota. Perdóneme, no me escupa el asado. Tota. Yo estoy necesitada, usted lo sabe, ¿con? No, Tota, de verdad. Cálmese. La libido la tiene que calmar. Lo leí en un libro de la Gladys, la libido. No sé si será la libido o la líquido o lo que sea. Pero yo cada día, no sé, llega la noche, no puedo dormir. Me doy vuelta. Me doy la ducha para abajo esa. Sí. Lleno el tacho de cubito, igual, no. Tota. No hay nada que calme mi sed de amar. Pero eso tiene remedio, Tota, tiene remedio. No, ese remedio que hizo usted es muy viejo, no, ya, no. Lo que no tiene remedio es mi pelo, Tota. ¿Por qué cree que vengo así? ¿Qué le pasó? Me voy a enseñar, Tota. La farmacéutica me dio un champú. Dijo que era bueno. Un champú de remolacha. Mire cómo me quedó. Me hace acordar a mi marido, pero cuando era joven. ¿Ahora qué hago, Tota? No sé. A ver. Perdóneme. Esa remolacha vino un poco podrida. Pero, no ¿Pero sé, dónde la sacaron? ¿Pero qué champú? Es un champú, me dijo. Bueno, usted sabe que la farmacéutica es mala, bruja, cuerva. Mala, mala. Me envidia, Tota. Envidia mi busto. Lo envidia, me lo quiere ojear. Me lo ojea, el otro día me terminé con uno acá y otro acá, así. Me lo dea. Hablemos de cosas. ¿Sabes lo que pasa? Porque usted es muy abierta. Yo no, yo soy tirando a visca de... Se me cruzan los cosas. Hablemos de cosas lindas, Tota. Yo, la verdad, yo me lavo el pelo con jabón amarillo de la ropa. Sí. Después me pongo un poco de azufre termado y me queda... Pero usted tiene como un pelo como vivo. Es como una medusa. Es que yo soy muy peluda. Usted es rica, Tota, es hermosa. En serio, soy muy... 2 kilitos menos, Tota, y usted mata. ¿Ya mata, sí? Mire, no le quiero decir lo que me gritaron hoy. ¿Qué le gritaron, Tota? Dígame. ¿Eso? Oh. Ay, ojalá. Dios mío. Hay gente que... Hay gente que haría cualquier cosa, ¿eh? Oh, con la boca cualquier cosa. Tomar mate con gente desconocida. Porque yo no tomaría mate con gente desconocida, Tota. No, yo donde voy a lo de mi tía, lo de mi prima, la bombilla me la llevo yo. Ah. Por eso. ¿Por qué no la es la primera vez que tomo mate con gusto a ajo, ¿eh? Sí. ¿Cierto o no? Sí. Agarran el tuco, lo prueban, se mete la bombilla, agarran esto, no. ¿Y esa degenerada que come en sándwich y le dejan la miga pegada ahí? Y hacen esto así. Una tiene estómago, Tota. Usted tiene estómago para el perro, también para los desperdicios de la boca de oro. Tiene razón. Tota. Además usan hierba de esa que son puro palito y canuto. Sí. Y a mí se me tapa el orificio. No.
ser. Por eso, Tota, aunque le digan... Aunque le digan que usted tome mate con gente así, ese ofrecimiento que le hicieron, que me lo dijo al oído, no tome mate con gente conocida. Se lo juro. El otro día estaba en lo de mi comadre. Y no me ocurre una desgracia. ¿Qué pasó, Totita? Nada. ¿Qué? No se imagina yo haciendo... El perro de mi comadre que estaba abajo me miró y dijo... Ay, Tota querida. Qué cara está la vida, mire. Qué cara está la vida. Un zapallo así, una calabaza. Sí. 5 australes. La ¿Y el gas? El gas está carísimo. Hay que volver al carbón. Yo ya volví al carbón. Y se mire, un pelleto a la cacerola con fuego arriba y fuego arriba la tapa. Me salió un manjar. Yo hice ñoqui. ¿Ñoqui? Ñoqui de sémola. ¿Quiere un platito después? Pero, por favor, Tota, de usted no le desprecio nada. Usted es sucia, pero para la cocina es limpia. Lengua tiene usted, querido. No, Tota. No, Tota, la verdad, es como dejada para el cuerpo, porque no sucia, yo no le quise... Dejada, porque usted puede... Mire, esa cinturita, 2 centímetros de acá, y 2 de acá, y queda una sílfili. Una sílfili. Sílfides. Finita queda, Tota. ¡Tota! Ay, usted sabe que la anduve buscando, tuve una despedida de soltera. No me diga. Sí, antiller. Antiller la buscaba, digo, que venga la... Porque usted es la alegría. Me hace acordar la despedida que me hicieron a mí. ¿Sí? ¿Usted le hicieron despedida? A mí también, sí. ¿Dónde? Mira, mira, las chicas del Pargata me lo hicieron. Ah, son vagas esas. Ah, esas son terribles. Una morochona media zafada me trajo en la caja, una caja de regalo. Mire, Tota, cuando... Yo nunca había visto, ¿eh? ¿Sí quedé? Como pretificada, pretificada, pero Tota. Era una cosa que dije, puede existir, ¿eh? A mí también me regalaron un muñeco de esos. ¿Sí? Era una caja más chica, pero... ¿Sí? Yo lo vi raro, digo, qué raro, con un ojo que me guiña así. Pero... El mío tenía como cabello, así. Era como cuando yo trabajaba en la compañía de fósforo en la Avenida Mitre. Yo trabajaba allí. La Polaca, Juanita, Pola, la Tota, Vanessa, estaban todas mis mejores amigas. Sí, ay, qué lindo. ¿Qué comían, Tota? ¿Qué le dieron? ¿Qué comieron? Comimos arroz con pollo. Ay, qué rico. Después comimos pollo a la calabresa, que yo nunca había comido. Ay, es rico. Había unos cositos de esos colorados que le ponen con ají molido. Ají picante. Yo dije, como ay, tenía pinta de morrón. Yo comí, dije, me lo pongo en un pedazo de pan y me lo mandé. A la hora. ¡Ah! ¡Ah! No, porque vino el mozo, me miró bajo la silla y me dijo, señora, usted fue aquí, ¿por dónde fuma? Seremos pobres, pero nos reímos. ¿Vio tonta? Eso que cuando tiran el humo hacen anillos de humo? A mí me sale el anillo, pero cuadrado. Se lo juro. La tira por el aire desde la azotea y escribe Zafac. Como los aviones. ¿Se acuerda? Ay. ¿Qué? Tota, no me asuste. ¿Que de nuevo el turco degenerado o no? No, mire qué hombre más interesante. ¡Qué hermoso! Gracias. ¿Quiénes son ustedes? ¿Nosotros?
Somos vecinas de acá del barrio. ¿Buscaba algo en especial? ¿Toyota? ¿Se puede uno apoyar acá? Sí, sí, sí. Sí. Puede apoyar donde perdón, quiera. Cariñoso, ¿eh? Cariñoso, sí. ¿Eh? Perdóneme, pero yo estoy en edad de no hacerle asco a nada. Dígame, señor, que usted viene con esa buena voluntad, pero usted busca a alguien, no sé, porque... Yo me lo dando por el barrio de La Boca buscando a... al capitán Alfredo Villegas. Que Alfredo, que tiene la cantina. La cantina. ¡El capitán Villegas! ¡Conoce, tonta! ¿Cómo lo voy a conocer? ¡Qué maravilla! ¡Qué amable! Sí. Usted parece así, pero con esos modos versallescos tiene. ¿Le parece? ¡Qué ojos, ojos claritos! Sí, no me diga. ¡Ay, ese no me diga! Usted sabe que yo soy... ¿Está tirando el lance conmigo? No, 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 todo. No, no, no creo. Tota, usted en todo caso, creo que le chingó el... al vizcachazo, porque... ¿Por qué? A ver, cuénteme. Porque ella no está en condiciones, porque es muy fría. Todo lo contrario a mí. Mire cómo seré de ardiente que duermo con un bombero abajo de la cama. La señora es pura espuma como el chajá, pero la señora no es así viciosa. Es así alegre, es como, como una viuda alegre, pero con colorinche. Parece una tina con plantas. ¿Es cierto eso? No, no. Pero dígame, señor, ¿buscaba a Villegas? Es monísima. Es rica. Gracias, Renan. Tengo una especie de fascinación especial por las gorditas. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay, se me cayó la bomba! ¡Chao! No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ya está. Se me cayó, pero me la remango yo, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. No, no, muy bien, no, muy bien. Las perdices, muy bien. Tota, no da gusto así una persona con esa galanura, que sean finos, porque este señor yo le permito que me manosee, porque no lo hace con vicio. Él apoya... Es perdóneme. Galán, es un galán, un galán, un galán. ¿Usted? Tan limpito, le veo nada de olor. Tan conocido. ¿Le parece? Su cara me dice algo, no sé. ¿Ver? ¿Cómo es su nombre? ¿Roberto? Roberto. ¿Quién? ¡Roberto Galán! ¡Ah! ¡Ay, galán! ¡Galán! ¡Ah! ¡Ay! Atiéndala, atiéndala, atiéndala. Tota, basta. Tota, Tota, Tota. No, no, no. No, no, no. No, no. Me agradezco, no. No. No, no juegue con fuego. No me toque la pollera porque se puede encontrar con una sorpresa. Es pudorosa. Ella es zafada, sí, pero tiene pudor. Roberto Galán. Ay. Mire. Ay. Qué lindo es. Te sabe, Galán, señor. Me acuerdo cuando usted era locutor de la radio. Si habré comprado porquerías por usted. Que vendió unas pildoritas, aquellas pildoritas purgantes. Purgué toda la familia. Hacíamos cola para la letrina. Ah, sí. No me digas. Cuénteme, sí. Roberto. Yo todo lo que usted vendía lo compraba. En serio. ¿Sabe por qué? Porque usted, aparte de ser un caballero y tener la simpatía que tiene, tiene un aspecto, no sé, que mezcla así de extranjero con criollo, esos ojos claros con esos bigotes, sí. Esos bigotes negros de por arriba. Blanco, bueno, no sé. ¿De todo pelo? ¿Cuánto no sé. Pelo tiene? No sé cómo pelo? Sigue. Es de usted, ¿no? Es suyo. Es suyo, no se le corre. ¡Ay! ¡Qué limpito! Mirá que te saco la tuya, ¿eh? No. Ojalá me pudiera sacar esto. Es un champú que lo pusieron. ¿Cómo empezó en la televisión, Roberto? Cuénteme. Empecé de casualidad. Presentando películas. Pasando avisos. Hasta que vine, hombre, aquí en Canal 9, a hacer remates musicales. ¿Remates? ¿Al mediodía? Al mediodía. Sí, señor. No, pero el Canal 9 no queda en La Boca. El Canal 9 queda en la calle Castex, por allí. En la calle Castex, pero hacíamos en la cantina de mi amigo transmisiones. Ah, en el Canal 9, no aquí. Aquí, perdóneme, aquí Roberto. Es en La Boca. Ustedes tenían el... Estoy aclarando. ¡No! No, no, no.
¿Ustedes tenían el papadómetro? El papadómetro. ¿Y meta la mano en la lata? Sí. Ay. Acá cuánta gente ha metido la mano. Ahí empezó. Ahí empezó. ¿Cuánta en este país? Sí. Si yo tuviera un mango por cada gente que ha metido la mano en la lata, pueden comer hasta mi tataranieto sin laburar. Comer, pero comer a la vaca. Sí, lo sabe Kant, era lindo. ¿Te gustaba? A mí, ay, sí, era la alegría. Los mediodías uno se ponía a reír. Es para pa el pueblo, de verdad. ¿Cuándo vuelve a la televisión? Dentro de poco. Ay, ¡no! ¡Sí! ¡Ay, qué lindo! Ay, ¿en serio? ¡Ay, gracias, Dios mío! Lo que yo rezaba. ¡Ay, haga de cuenta que somos su secretaria! Sí, ¿verdad? Sí. No, espera. ¿La de Ena? Manéjelo usted. A ver. Sí. Si no sabe cante, cante con galán. La porque me dijeron que usted es bastante loco. Me dijeron. Bastante loco. Ya lo sé. Un argentino. Se cuenta por ahí. Argentino. Argentino. Aparte una cubana que le decía, argentino, le decía. Sí, fue novio de la Otilia. Sí, de la Otilia, a la salida de la radio. Decía, argentino, Roberto, tú eres un argentino. Qué lindo. ¿Sabe, Carla, que me acuerdo? Usted... cuando hizo casar a los enanos. Sí, cierto. Qué rica. Teresita, ¿cómo se llama? Teresita, qué rico. Son muy felices, ¿no? Muy felices. Viven el enano bien. Me dijeron que era una locura. ¿Sí? Sí, no tiene nada que ver. La vez es que caminando se pisaba el mismo y se... De los enanitos, como... No, era un enano bravo. No, pero total. Se ponía la mano en el bolsillo y saludaba igual a toda la gente. No, yo la vi. Pero tanto lío con los enanitos. Es como si hubiese casado japoneses. Hermoso. ¿Cómo fue la epopeya? Bueno, nada, se casaron, son felices. Claro. Tienen tres hijos. Oh, el enano es bravo. Claro. Tienen tres hijos. Tres hijos de una vez. Porque yo lo vi al enano una vez. Lo vi en la playa, estaba tomando sol y digo... Es un elefante. No sé. Cuando me di cuenta salí corriendo. ¿Usted creyó que se había volado el toldo? No, salí corriendo a buscar una cámara de fotografía porque no la podía creer. La que la sombrilla le había volado el toldo. Cuéntame, ¿son tres hijos tiene? Tienen tres hijos, tienen buen pasar, casa propia, auto. Bueno, una casa chiquita. ¿Auto chiquita? Un auto normal. Qué linda. Y son felices. Y el enano, todos los días. ¿Todos los días? Y todos los días es enano. No va a ser un día enano y otro día no enano. Claro, todos los días es enano. Claro. ¡Claro! Oh, no, ya lo comprendo. No me digas. Todos los días sale. ¿Qué le cuenta? Sale a vender los diarios. ¿A diario? Claro, tiene un puesto de diarios. Oh. Además, me imagino que todo el mundo debe comprar el diario, porque sí. Si no, ¡paque la cabeza! ¿O es periodista? ¿Periodista? Bueno, ahora a mí no me extraña, cualquiera es periodista. ¿Cualquiera? ¿Qué va a hacer? ¿Va a ser si lo sabe cante con alguna variación o la misma tónica? No, la misma tónica para que el pueblo cante. Claro. Tener 8 secretarias. Podría 8. Tener 10. Yo no sé si me dejará mi esposo. Yo puedo acompañar así. Linda Tota. Qué tierna, señora. Tota, somos secretaria de Tota, galán. Muestre lo suyo, porque ella muestra lo de ella y usted tiene que mostrar lo suyo. No, yo muestro lo mío, no queda nadie acá.
si usted me lleva una vez la ilusión mía de trabajar en la tele, de que yo sé que me están mirando mi familia. Es lindo. Me emociona. Me emociona. Ya pasó, Tota, ya pasó. La Tota es frustrada. ¿Por qué? Es frustrada. Ella quería ser artista y nunca la dejaron. Esos padres de antes, castradores. Es verdad. Sí. Y mire que me han tomado pruebas, me han engañado tanto. Cuéntele cuando le tomaron la prueba en el altillo, Tota. Me tomaron una prueba en un altillo. Yo vi que apagaron la luz, digo. ¿Pero qué es esto? No es la parte que se llama luz en las tinieblas. Apagaron la luz, corrieron una cama de fierro, digo, ¿y eso? Acá va, va la cámara. No. Olvídelo, Tota. Ese trauma hay que sacárselo de encima. Dígalo. Sí, dígalo, yo me lo quise sacar. Sí. Lo tenía muy metido en el corazón. Sí, señor, porque cuando una sueña con algo y no lo puede realizar, es como un camino cortado. Es como un árbol que no da frutos. Es como un huevo sin cáscara. Claro. Como una empanada sin relleno. Claro. Como una milanesa sin el pan rallado. Sí, ¿qué es eso? Claro, tipo estúpida, ¿no? Sí. Claro. Así que si usted nos llevara una vez, nada más, de secretario, yo voy. Yo la acompaño. Yo no sé si voy a actuar. Le tomo la palabra, Voy, se lo juro que voy. También, yo no sé si me atreveré a actuar. Yo podía recitar, es la mañana, lirios y rosas, fue la prisa. Dígame algún verso, Roberto. ¿Un versito? Ay, sí. ¿En qué idioma? Ay, no sé. En algo que yo pueda entenderlo. Porque a veces el idioma de la mirada dice más que la... En francés. ¿Eh? ¿En francés? En francés. ¿Qué eres, Tétil? ¿Qué? No, más no. Pero me dice, ¿qué eres, Tétil? Más Tétil, no. Con lo que tengo ya me sobra. En francés, sí. ¿Qué eres, Tétil? De mon amour. Y qué sé yo, no sé. De nos amor. Yo le voy a enseñar uno que se llama. ¡Vaya, vaya! ¡Si no sabe cante! ¡Ay, Roberto, qué sorpresa, papá! Este pobre galán, después que lo deje la gorda, va a cantar, pero para el carnero. Siento cada día más aquí dentro.
Hacele miau a los muchachos. Miau. Hacele un poco miau. Miau. Ella hace miau y los muchachos todos miau. ¡No es fino! ¡Qué gataza, eh! ¿Sabes cómo le dicen el cigarrillo? ¿A mí cigarrillo por qué? Porque se prende con todos. Es cara. Después se hace humo y le arruina la salud a todos. ¡Eso es fino! ¿Qué tal? ¿Vieron cómo baila ahora, eh? Mira cómo está canchera de acá, joven, ¿viste? La agarra, la masa, la pisa, la esconde. ¡Qué malo! Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué esa carota hoy? Estoy asustada, aterrada, horrorizada. ¿Pero por qué? Porque sí, porque me dijeron que por acá cerca había un sátiro que atacaba a mujeres gordas. ¿Que ataca a las mujeres gordas? Sí. ¿Y se abusa? Sí. Ahora vengo. ¿A dónde va? ¿Lo va a denunciar? No, me voy a comprar un batón. ¡No es fino! Buenas noches. ¿De dónde me habla? San Francisco, Córdoba. ¡Don Florentino Arquera! ¿Cómo le va, don Florentino? Acá están todos los muchachos esperando los paquetes. ¿Cómo anda la familia? Bien, bien. Yo acá con mi paquete de yerbita CBC. Cada día un matecito. Sí, señor. Con la yerba sin palito. ¿Cómo? ¿Que va a ser un asado para cuántas personas? Para 2.000 personas. ¿Cuánto le mando? 2.000 mollejas. 2.000 chorizo. Muy bien. ¿Morcilla? ¿Con o sin? Ah, con quiere con. ¿Cómo no? A nombre de Florentino Orquera. Macanudo, creo. Sí, siempre tomo mate de esa yerba. Me levanta el espíritu. ¿Cómo? Me llevé 2 paquetes en la luna de miel, no salí de la pieza en 10 días con eso. Claro, don Florentino, si yo le digo que es así, es así. Bueno, le mando un cariño a usted y a todo San Francisco, Córdoba. Un beso, chao. Don Florentino viejo. A la hija del chocolatero, a la pim, a la pam, a la chin, chin. ¡No! ¡No! ¡No, no! Señor carnicero, me manda a decir mi mamá que le mande rápido el pedido. Se lo voy a mandar por encomienda, tómatela. ¿Qué le pasa? ¿Está duro? ¿Eh? Se quedó todo duro. Sí, estoy todo duro. ¿Sí? Usted se tiene que relajar, señor carnicero. No, es que yo no quiero más relajo, en serio, te lo digo. Mire, yo le voy a enseñar un juego. ¡Andate a tu casa, por favor! Andate, se me está pudriendo el cerebro poco a poco. Usted está muy tensionado, señor carnicero. Yo le voy a enseñar un jueguito para que usted se relaje. ¿Cuál? Mire, le voy a enseñar el jueguito de... se llama la rayuela. Usted tiene un tejito en la mano. ¿Tengo un qué? Un tejo. ¿Un ¿no? tejo? Sí. Entonces, lo agarra y lo tira, ¿no? Entonces cae en un cuadradito y usted hace... 1, 2, 3, agarra el tejito. Sí, 4, 5. ¡Ay, mamá! No se ponga así nervioso. No, le explico de nuevo.
no me explique más. Ah, entonces no se ponga nervioso. No salte, tíralo directamente y agarralo. Lo tiro así. Sí. Uno, 2 y 3. ¿Así? Un médico por allá. Un médico allá. Un médico por allá. Vas a terminar con todo el equipo técnico. El turco se divorció 7 veces este mes. No podés venir en pantalones, vestida de buzo, de gaucho, con bombacha. Señor Cabecero, usted se tensiona mucho cuando yo entro. ¿Vos por qué? ¿Por qué venís me, a la lata, a latero? Bueno, no mire, podés venir de otra manera. Sí, mire, ¿sabe qué voy a hacer la próxima vez? Yo voy a venir de espalda, mire. Sí. Vengo de espalda para que usted no se asuste. Y hago así y le digo, ¿adivina quién soy? ¿Me reconoce? Y yo te voy a decir, no te reconozco. ¿No? ¿Quién sos? ¿Cómo no te voy a conocer quién sos? Peor, te conozco más así. ¿Sí? ¿Qué querés? ¿Terminar conmigo? Bueno, andate. Decirle a tu mamá que le voy a mandar el pedido. No, yo no quiero que usted se ponga dura, así que le voy a hacer unos masajitos. ¿Quiere? No, masaje no, en serio, no. Masaje no, porque después me pongo loco, camino por las paredes, sueño de noche. No. El otro día vi una película de los tres chiflados y me asusté y todo. No. Carnicero, hablando de la otra noche, ¿sabes que anoche me quedé jugando con los chicos del club hasta muy tarde? ¿Cuál? ¿Con esos degenerados? Digo, ¿con esos compañeros del club que salieron de Alcatraz hace 2 meses? Sí. No, señor Carnicero, sí. Me quedé jugando con ellos, pero jugamos en la escondida. ¡Ay, qué linda la escondida! Es un juego para niños. Sí. Como el Antón Pirulero, cada cual se cuida todo. Sí. Bueno, ¿y sabe una cosa? Que son tan tontos, señor Carnicero. ¿Son tontos? Muy tontos. No me digas, cuéntame, nárramelo. ¿Sabes una cosa? Que estábamos jugando en la escondida, entonces cuando me doy cuenta estaban todos escondidos conmigo. ¿Todos escondidos con vos en el mismo rincón? ¿Qué? Entonces yo le digo, chicos, si Edu, que está contando, nos busca, nos va a encontrar todos juntos, así que va a ser fácil para él. ¿Y Edu? Y Edu resulta que en vez de estar contando, también estaba escondido con nosotros. ¡No! ¡Pero mirá vos! ¿Y todos amontonados contra un rincón? Sí, atrás en el club, atrás donde ponen la leña y sí, y la parte oscura, ya sé. ¿Y te patotearon, te apretaron un poquito? ¡Ay, qué malo que son! ¡Qué tontos son, eh! Sí, y me ensuciaron todo. ¿Y te ensuciaste la ropa? Sí. ¿Y ellos se agarraron a trompada para ver quién te limpiaba la colita? Sí, es verdad. Usted parece adivino, señor. Es como Carnicero. Si lo estuviera viendo. Sí. Porque yo llego a estar jugando con los chicos, saco una navaja y lo rajo a todos. Me quedo yo jugando con vos sola. Sí, pero usted es grande, señor Carnicero. Sí, soy grande, pero tengo mi cerebro yo también. ¿Sí? Sí. Sí, y usted sabe que me quería limpiar. Se agarraron una trompada y todo para limpiarme. Lo que más me venció era el gato, la colita, ¿no? Sí, ya sé. Nunca te ensuciás el pelo, los hombros, el codo, siempre en la colita. Todo, ¿a todas te asociaste? Pero siempre me ensucio. Bueno, ¿cómo andas en el colegio? Contame en el colegio. Bien y mal, señor. ¿Por qué bien y mal? Contame, levanta el tono un poquito. Bueno, resulta que bien porque nos llevaron a todos los chicos del grado al zoológico. Al zoológico, sí. Qué linda. Y mal porque mi compañerito de banco es muy malo. ¿Por qué malo? Porque... ¿El petizo? Sí. ¿El bigotudo? El petiso orejudo ese. Ese mismo, señor Carnicero. ¿El que viene repitiendo el grado desde que Tanturi lo acompañaba Alberto Castillo? Ese. ¿Sabe? Yo lo vi el otro día con el guardapolvito, pantalón corto y unos pelos en las patas. Así. ¿Sabe, señor Carnicero, qué hizo? ¿Qué hizo? Resulta que yo estaba mirando la jaulita de los monos a ver qué era lo raro que hacían los monitos, ¿no? Entonces... ¡Qué inocente que es! Ella no sabe nada, no siento que no sabe nada, no sabe nada. Porque soy una criatura. Bueno, resulta que en ese momento viene mi compañerito y me quiere arrancar un brazo y llevarme donde había yuyo y todo eso, y pasto y todo. Y él le salían los colmillos y estaba, a los yuyos. Vamos a los yuyos. Vamos a los yuyos, a los yuyos. No. ¿En silencio nomás? Sí, en silencio. Qué piola, no quiere levantar la perdiz, contame. Bueno, en eso... ¿En eso? ¡Sas! Lo ve el profesor. ¿El doctor Benadré? Sí. Se puso furioso. ¿Se puso furioso? Y lo agarró y lo llevó a...
no lo dejó más hacer excursión en el zoológico. ¿No? No. Y resulta que vino a consolarme. ¿Se portó tan bien conmigo? ¿El profesor? Sí, porque... ¿Te sentó en la rodillita? No, ¿sabe qué hizo? Me vio llorando en un rinconcito, yo solita llorando y toda sucia, ¿no? No me digas que él también te pasó el plumero. Que tener más cuidado. Sí, porque tengo tanto ratón revoltado en la cabeza que me voy a tener que peinar con un queso. Entonces, como me había ensuciado porque el nene me había revolcado en el pasto, me limpió todo y todo por acá, todo sucio, todo así, todo acá. ¿No me crees, señor carnicero? Te creo. ¿Cómo no te voy a creer? Claro, entonces así fue. Bueno, andate para tu casa que te voy a mandar el pedido. Le voy a decir a tu mamá que te mande el pedido, ¿sabes? No, yo no me voy porque usted sabe perfectamente que me tiene que contar un cuentito. ¿Querés que te cuente el cuento del hombre de goma? No, ah, ese sí que el hombre de goma, era el hombre de goma. Érase una vez un hombre que era todo de goma. Nariz de goma, oreja de goma, brazo de goma, rodilla de goma, todo de goma. Todo de goma. Ese estiraba en cualquier momento. Quería agarrar algo que estaba a 30 metros de altura, hacía... Lo agarraba y se cogía. Quería patear un penal a 30 metros, le tiraba la pata así, y lo pateaba. Tenía una novia que vivía en Villa Ballester y él vivía en Bernal. No le iba a visitar, pero igual llegaba. ¿Ah, sí? ¿Y no le extrañaba? ¿Y cómo llegaba? Era de goma, era. Más, se había olvidado de la cara, pero igual ella estaba contenta con él. Sí, contenta. Tenés que ver, vivía en un cuarto piso, se metía por la ventana, era una cosa de loca. En fin, con lo incolorado, esta goma se ha acabado. Bueno, gracias, señor carnicero. Voy a buscar mi osito que usted me lo tiró con su ataque de nervios. Bueno, sí. Bueno. ¿Usted sabe que una cosa? ¿Qué? Traje el que tiene pito. Ay, qué lindo, sí. Tiene pito. Sí. A ver. ¿Vio? Sí. Ahora, a ver si me encuentro el pito a mí. ¿No suena? No suena. Porque lo engañé, no lo traje. ¡Ay, no lo trajiste! No, ¿y su pito? ¡No suena! No suena, porque te suena conmigo nada más, ¿no? Chao. A la tía, a la chica, yo con la tía. Hola. Ay, qué susto. La molleja despiadada, buenas noches. Sí, señor, tenemos chorizo. No, lo hacemos con carne de cerdo, señor. No, ¿cómo van a ser de Pomerania? Me extraña. Que un chorizo que usted llevó de acá saltó por el alambrado y se metió al lado de un árbol a hacer pipí. Que los chorizos salen de la parrilla cuando ven Rintitín, aplauden. Perdóneme, señor, son de carne de cerdo, no de perro. Vamos, por favor. Sí, mamá. 5 platos de sopa me voy a tomar hoy de verdura. Porque la verdura es dietética, mamá. No le ponga batata. No, ni batata, ni choclo, ni puerro, nada de esa cosa, mamá. Después me haces una rica compota. Una compota, mamá. Buenas tardes. Una compota de... Después te llamo, mamá. Viene un señor. Ah, la repeló. Mire, yo soy la enfermera de la sala de primeros auxilios de acá a la vuelta del barrio. Sí.
Bueno, estoy vendiendo una rifa. ¿Y qué es lo que se rifa? Bueno, mire, el tercer premio... se cayeron. No importa. El tercer premio es un beso mío. ¿El segundo premio? El segundo es un abrazo mío. ¿Y el primer premio? Y el primero es una noche conmigo. Dame todos los números, dame todos los números. ¿Pero dónde? ¿Dónde dejé la guita? ¿Cuánto vale cada rifa? 1000 australes el número. ¿1000 qué? 1000 australes. ¿Pero quién te cree que sos? ¡Ava Gardner, piojosa! 1000 australes, ¿por qué no te vas a hacer...? ¡Pero callate, anda, gordo planchate la pata de gallo! ¡Pero pata de gallo tendrás vos, gordo miserable, amarrete, gordo piojoso! ¡Qué ordinaria! ¡Se ve que donde laburabas antes no te enseñaron educación! María Florencia. ¿Cómo estás? Regoyarvide y Ove. Sí, me había olvidado. Ay, sí, ¿cómo estás, Pulpeta? Bien, bien. ¿Y usted? Bien, bien. ¿Vos sabés que yo vengo acá personalmente a esta boutique de la carne? Porque vos sabés que yo quiero que la fiesta que hago esta noche sea re buena, ¿viste? Sí. Decime una cosa, Pulpeta. Sí. ¿Vos tenés chinchulines enrulados? No, se equivocó. Roberto Giordano está acá a 3 cuadras. No, ¿cómo es? ¿Yo hice enrulado? No. No, pero yo te explico. Él tiene con flequillo. ¿Ah, sí? Tiene una molleja la garzón muy linda que se torce mucho. No, pero ¿sabes qué pasa? Y tiene una chiquizuela corte carré. ¡No te puedo creer! ¡Ay, pero créemelo! ¿Qué quiere que me vuelva loca? ¡Ay, pero qué maravilla! Te digo no, que sí. Yo te digo, Pulpeta, ¿sabes qué pasa? Viste que los chinchulines vienen con esas trenzas que son una antigüedad, ¿no? Sí. Yo quiero algo más moderno, ¿viste? Con rulos. No, con rulo no tengo. Ay, bueno, pues ¿sabes qué pasa? Pues ¿sabes que el ágape que hago esta noche, ¿sabes para quién es? No, ¿para quién? Ay, para un hindú de lo más paquete. ¿Para un hindú? Sí, un hindú de la India. No, de la India. ¡Ay, qué ay, bien! Sí. ¿No te parece brutal? Me parece de locura. Re brutal, ¿viste? Me recopa, me pone el tomate, me da ay, vuelta. ¿Me pone lindo? Bueno, a 1000, 1500, diría. Ay, bueno, vos sabés, Pulpeta, que yo lo quiero agasajar con un producto atípico, ¿viste? Decime, ¿tenés algo? ¿Qué puede ser? ¿Molleja de elefante? No, molleja de elefante. No, no hay molleja de elefante. ¿Chinchulines de elefante? No, no. Todo lo que tenía de elefante lo vendí hace media hora. Oh. En serio, lo acabo de vender a un señor que vino también de la India. Ah, ¿no tenés nada de elefante? Sí tengo, pero no te va a entrar en el horno. Pulpeta, vos sos medio olvidadizo, Pulpeta. Yo te dije que mi horno es re grande. No, pero bueno, sabés la parte de elefante que está. ¿Sí? Ponele que sea una pata de elefante. Sí. ¿Cómo entra en el horno? Ay, pero no sabés lo que es mi horno. Brutal, ¿viste? Como toda yo. No tengo nada, la verdad. ¿No? ¿Por qué no te vas a hacer que sea una lata de mejillones? Una lata de... No, ¿y tripa? ¿Tripa? ¿Qué tripa? ¿Tripa? ¿Qué sé yo? ¿Qué tenés? ¿Qué tripa tenés? ¿Cuál voy a tener? Tengo tripa gorda, tripartita, qué sé yo. No, tripa gorda no, ¿sabés qué pasa? ¿No tenés tripa delgada? Porque todo el mundo está con esto de la onda verde, ¿viste? Sí, la verdurita, todo el mundo quiere bajar de peso. Sí, claro, aparte todo el mundo está, ¿viste? Con el mambo este del deporte. Sí, decime, sí. ¿Vos por casualidad no practicás tenis? No, pero le doy mucho a la paleta. Yo. ¿Ah, sí? Mirá, qué casualidad, Pulpeta. Yo, cuando le entro a dar, no paro. ¿Vos sabés que yo me imaginaba que vos tenías un passing shot re increíble? No, no, el mío es de barrio. ¿Sí? Es un passing shot de salón. ¿De salón? Ay, bueno, decime, ¿qué otra cosa puedo llevar? No sé, decime. Llévate una lata con pescadito, mejillones, almeja. No, Pulpeta, vos sabés que yo tengo problemas para sacar el bicho. Ya lo sé, ya lo sé. Lo sé. Es un horror, ¿no? Sin embargo, es fácil. ¿Sí? Va a abrir la lata, golpear, sale el bicho. ¿Qué pasa? Lo agarró de la oreja. ¡Ay, te agarré! Y
si no lo cazás de la sabiola. ¿A quién? ¿Qué le pegó? ¡Sos divino, Pulpita! ¡Sos divino! Mira, es lo más fácil que hay. El chovi es una cosa de loco. ¡Re genial! Mira, ¿vos sabés que el que se vuelve loco, loco con los bichos, sabés quién es? ¿Quién? Mi novio Marianelo. ¿Vos sabés qué bicho que ve, bicho que se le prende? Así que vos estás de novia. Sí, Pulpita. ¿Cómo se llama el tipo? Marianelo. No sabés, es re divertido, es loquísimo. Así, contame. Ay, sí. ¿Vos sabés lo que me hace este loco? ¿Qué te hace? Mira, ayer se me metió en el vestidor, ¿viste? Sí. Y agarró el último modelo de vestido que me trajo el Tata de París. ¿Vos sabés que se lo puso y salió ese vestido a la calle? ¿No te parece re divertido? Perdóname, ¿cómo es el apellido de él? ¿Morfosky? No, el apellido de él es Gurruchoga Sebode, una familia de lo más tradicional, ¿viste? Sí, ¿te parece? Sí, sí, pero vos sabés que aparte lo que tiene Marianelo, ¿viste? Que él no es racista. No, él tiene un amigo, un íntimo amigo que es divino, ¿viste? Zulunga. ¿Zulunga? Zulunga, ¿vos sabés que es un negro? ¿Cómo, mamá? Es un negro sudafricano de 2 metros. ¿Y amigo de él, Es íntimo amigo. ¿Pero vos sabés una cosa, Pulpita? Pero te puedo hacer una pregunta. Sí. Aparte de... No, pero yo te quiero aclarar una cosa. Me parece que Zulunga no se da cuenta que Marianelo está disfrazado. ¿No? No, me parece que no. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cómo le gusta el chilloneo a tu novio? ¡Ay! ¡Me imagino! Él aparte pone ese capelina, sí, vestido bombacha, se pinta los labios un poquito. ¿Sí? ¿Cómo adivinaste? Sí, porque me lo imagino. No, pero vos sabés que se los pinta de rosa claro, ¿viste? Porque no quiere que en la calle la gente... Claro, que piense más, cosas. Claro. ¿Un rosa palidongo? Sí, un toque apenas. Y va con el negro de la mano siempre. Sí. ¿Algo más? ¿Son re geniales? Sí, me imagino. ¿Viste? ¿Algo más que diga? No, mandame lo que tengas. Te mando carne para 1000 personas, sí, entonces. Sí, sí, ¿no? Más o menos. Te voy a mandar carne de posta. Ay, ¿no? Yo sé. No, pero escúchame una cosa, Pulpita. No quiero que te ofendas, ¿no? Pero sí, la carne es buena. ¿Cómo? Sí, es buena. Vení conmigo. Toribio, la señorita Regoyarvide, Toribio, el toro de... ¡Ay, pero qué paquetería! ¡Una vaca con cuernos! ¡Toro, señora, toro! Ah, toro. Toro. Acá, como lo ves, Toribio es un gran exponente, un gran campeón del año 81, 82, 83, aunque el 84 en la rural. ¿Ah, sí? No solo eso, también fui comprado por una acreditada cabaña para ser reproductor. ¡Ah! Pero te felicito, Toribio. No, compadecelo mejor. ¿Por qué? Porque no puede reproducir ni frases. No puede reproducir nada. Resulta que lo llevaron y se sentó en la orilla del camión. El tipo que lo llevaba a la cabaña cerró de golpe y lo agarró en el medio. ¡Trac! Toribio, por favor, Pulpita, mandame todo, ¿eh? Sí, bueno, chao, hasta la semana que viene. Perdóname, Toribio, pero se lo tenía que decir, ¿viste? ¡Gordo alcahuete! Procesadora de hombres. Te agarra, te deja picadito de un lado, te agarra de acá. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
estás, Jorge? Bien. Esta mañana te vi revisando los avisos clasificados. Sí. Y vi que marcabas uno en especial. ¿Te vas a comprar un coche? No, no, no. Vi un aviso que me llamó la atención. Decía, mujer experta enseña el búlgaro. ¿Y? Fui y dije, ¿me lo enseña? Y parece que era un idioma. ¡Oh! ¡No es fino! Carola, ¿cómo te va? Carola, tengo el mambazo del siglo. Hoy vuelve Jorgito. Ay, estoy como loca. Si ya sabés que él pilotea un avión, lógico. Sí, pero lo tremendo es que se fue hace 4 meses. Ya no doy más. Carola, ¿qué me estás preguntando si le fui infiel? Pero por favor no me digas pavadas. Él se parece al infiel, que no es lo mismo. Bueno, Carola. Carola, te dejo. Chau, Carola. Ahí viene Jorgito. ¡Jorgito! ¡Amor! ¡Mi vida! El infiel. Soy Mariano Romero. Sí, alias Arnald. ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va, mi vida? Vení acá, explícame. Explícame, mi amor. ¿Cómo puede ser? Hace 4 meses partiste para hacer el trayecto aeropuerto Aeroparque. Jorge Newbery, el anuncio este. Y recién volvés, Jorgito. ¿Qué pasó? Es que tuvimos un problema con el vuelo. Vino viento sur, después agarró viento norte. ¿Ah? Y cuando me agarró el viento de cola, me volví loco. Por lo que veo, este viaje es tranquilo. Tranquilo. Qué fácil es decir tranquilo. ¿Qué crees? Ay, no pensaba. ¿Vos sabés que yo estaba con el micrófono en la mano y me comunico con la torre de control? Aeronave llamando a torre de control. Sí, yo te lo tengo. Ténemelo. Bien, la cosa. Motor derecho no funciona. No. Motor izquierdo no funciona. No. No tengo una sola gota de gasolina. Ay, ¿y qué estaban sobrevolando? ¿Qué región? Nada, estábamos en el aeropuerto, no habíamos arrancado todavía. Estaban cargando todas las maletas. Estaban cargando las maletas. Bueno, decime. Estaban agarrando los bultos. ¿Qué? Los bultos, las maletas, todo para meter adentro. Seré curiosa, ¿viajes cortos, viajes largos en tus trayectos? Viajes cortos y viajes largos, como de todo. Como siempre, va. Como siempre. ¿Cómo los viajes cortos eran tan cortos que en vez de pasar la película, pasábamos los avisos nada más? ¡Ay, qué lindo! Cortos comerciales. ¿Anduvieron un poquito así por la Argentina o no? Anduvimos por la Argentina y en un momento abro la puerta de la cabina y veo que sale humo. ¡Ay! ¿El avión en llamas? No, no, una parrillada que estaba haciendo la zafata. Y después, sí, ella se volvió loca conmigo. ¿La zafata? Sí, porque hubo un paro sorpresivo. Sí. Sí. ¿Y alguna otra cosita así notoria? ¿Algo que... ¿Notoria? ¿Lo querés llevar a la corta o a la larga? Yo lo que voy. Bueno, en fin. Una anécdota, una anécdota. Heroico, algo que hayas hecho. Ah, yo estaba fumando un cigarrillo adelante de todo. Sí. En el close-up del avión. Sí. Del fleet liner. ¿Qué? Sí, importa. Entonces, entre el reginter y el apocope out, donde estoy parado de perfil, prendo el cigarrillo. Digo, ¿qué es esto? Y veo una chica con anteojitos gruesos. Me dice, perdón, ¿esa luz que se divisa allá, qué es? ¿Punta del Este o Montevideo? Y digo, no, es la luz de la punta del ala. Le digo. No es como anécdota, no es una gran cosa, pero... Para rellenar, el autor lo utilizó muy bien. Salvataje, alguna cosa heroica, una señora que le hayas ayudado, una viejita a cruzar la calle, nada, de eso nada. No, no, porque estábamos arriba del avión. Ah, bueno. En fin, entonces te voy a hacer la pregunta de rigor, que no sé si es la que viene ahora. Decime, no importa, dame la mano. Decime una cosa, entre tanta pasajera que hubo en tu vida, ¿nunca un affair con alguna, un acercamiento con una pasajera? Sincerate. Con una, pero fue una finta, ¿no? ¿Qué? Era una actitud caballeresca mía, ¿no? Sí. ¿Viste? Por un posible accidente, le cedí el paracaídas. ¡Ay, eso! ¡Así sos un héroe! ¡Qué cosa heroica, mi vida! No, no, no era por eso. Era porque era de color marrón y no me pegaba con la camisa. ¡Ah! No, vos sabés que yo, para vestir, marrón, marrón. Sí. Y en degradé. Cuando es beige, y cuando es azul... Azul. Azul. Blue azul Navy. Quedó. Muy The bien. The Blue Navy Color.
¿Te interesa saber algo de mí? Sí. Bueno, está bien, voy a confesártelo. Una vez vino un hombre, 1,90 m, pelo ensortijado, castaño, brillante, recién lavado, oloriento lindo. Vino por acá, ¿sabés quién era? Un bombero que me venía a vender la rifa del año. Yo le dije, arreglen con mi marido. Entonces cuando venga, avísame así me pongo una peluca que no me encuentre con esta mancha. Porque me encuentra con esta gorra, me vuelvo loca. Jorgito, lo único que me importa en esta life es estar con vos, esta vida. Volvemos a estar juntos. Sí. Jorgito, agarra un poquito. Con el permiso del lado de ustedes, con permiso, con permiso. Sí. Quiero anunciarle que ha llegado a esta porquería de departamento nada más ni nada menos que el marajá de Caripela. Sale Castillo, ¿eh? ¡Bien, Mario Portillo! Marajá de Caripé. Yo soy hijo del Baba y nieto del Bibi. Y primo del Bobo. Yo soy el niño... ¡Soy Habla. El Marajá de Caripé! Sí. Venga, quiero anunciarle que Marajá de Caripera te ha dispuesto que usted sea tu piloto personal. ¿Tu piloto? No, que yo sea mi piloto mío. No, el de... No, señor. El piloto de él. El de él. Quiere Perdóname, que usted... volvé, rotundo. Volvé. Volvé porque esto es terrible. Y nosotros nos quejábamos de eso. Voy. ¿Quién quiere que maneje su jet particular? ¿Cómo no? ¿Dentro de 2 meses voy a estar con usted? ¡No, no! ¡Dentro de 2 meses no! ¡Dentro de enseguida salimos para Arabia Saudita! ¿Qué? ¿Qué? Que Jorgito, que no me podés hacer esto, ¿eh? Perdóname, vos no me podés hacer esto. Mirá la ropa que tenía para vos preparada. Tiene 365 días para lucirla. Bueno, vamos, vamos en marcha, que Jet está estacionado en doble fila. ¡Abra la cara! Y pensar que viven de esto y cobran. Bueno, ¿qué Amor, vas a hacer? ¿Qué? Me voy. ¿Cómo que te vas? Me tengo que ir, tengo que ganarme el mango, el pan. Ah, ¿te vas a ganar el pan? Ah, bueno, ¿y cuándo pensás volver? En un año voy a estar de nuevo. Ay, qué regio, ¿y si yo veo que no volvés? No, 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 yo voy a estar. Un año pasa volando y más en jet. Ahora, si no llego a llegar... Sí. ...y ves que tardo... Sí. ...empezás sin mí. Retenida, está con vergüenza. El día que se larga esta, está bien. Te vi el otro día en Holán comprando plézale con dulce de leche. ¿Eh? Y Rein con quinotos. Con el novio. Tiene un novio que es tan gil que en vez de los botones pierde los ojales. Bueno, tú dirás. Jorgito. Yo recién escuché que usted estaba contando un cuentito de animalitos. ¿Qué te pasa? ¿No tiene otro? ¿Lo viste con el broche? No. ¿Lo veis? Y a veces sabe que dormir. Jorge. Te voy a contar un cuentito entonces. Jorge, recién escuché que usted estaba contando un cuento de animalitos. Bueno, ¿otro no tiene? Tengo otro. Ahí va. Un ciervito está con la mamá sierva y dice, mamá, ¿por qué tengo los cuernitos tan chiquititos? Uy, ¿hay la mamá sierva que le dijo?
No te preocupes que cuando seas grande vas a tener los mismos cuernos que tu padre. ¡Qué fino, señor! Vinicio de Moraes, ese notable compositor brasileño, compuso esta hermosa canción que les voy a cantar para ustedes, acompañado por mi viejo amigo May Rivas. No hay en el mundo nada más que mi gran amor. Es tu cariño mi más dulce y mejor canción. En cada abrazo yo encuentro mi última esperanza, esperanza divina de amar en paz. Si todos fuesen igual como tú, qué maravilla vivir. Cada mañana cantar y cada noche encontrar la realidad de tu piel y esa miel que al besar sin cesar con euforia me das. Eres tú, como flor, como el sol. Amar sin mentir, ni sufrir. Eso sería posible, y el mundo lleno de luz. Si todos fuesen mi vida, igual como tú. Eso sería posible, y el mundo lleno de luz, si todos fuesen mi vida, igual como tú.